Las aves cumplen una función vital dentro de los bosques e incluso en las áreas urbanas donde hay jardines y árboles. Algunas de ellas se deleitan comiendo insectos y pequeños reptiles. Eso permite mantener controladas las enfermedades que nos puedan contagiar estas especies que son su alimento. Otras se encargan de ser centinelas de los bosques al avisar con su canto que algo sucede en el entorno. En esta ocasión, Pajareando en El Salvador te mostrará el papel que cumple el pájaro carpintero. ¡Veamos! Los pájaros carpintero hacen sus nidos a golpe de sus picos en troncos de árboles, incluso de postes de madera del tendido eléctrico. No cualquier ave puede hacer un hueco así con su pico. En cambio, el pico del pájaro carpintero está hecho para hacer un hueco. También, la cabeza del pájaro carpintero no recibe lastimaduras a cada golpe que da a la madera porque su cerebro tiene una estructura ósea que lo protege, como una especie de colchón que amortigua los golpes. Por el trabajo que se toma de hacer estos huecos en los troncos para anidar, le podemos llamar el pájaro ingeniero de los bosques. Una vez que sus polluelos se independizan, la pareja deja el nido y se va. Este nido es aprovechado por varias especies, no solo aves, sino también pequeños mamíferos y reptiles. Los tucanes anidan en ellos, lo mismo lo hacen los mapaches, y aunque no lo creas, los garrobos se resguardan en esos huecos y se toman una siesta para descansar. Un detalle más, los pájaros carpintero abren hoyos a las naranjas, almendras y otras frutas para comer. Esto facilita a las abejas y a otras aves aprovecharlas como alimento o para extraer el néctar. Así que, gracias al pájaro carpintero, el ingeniero de los bosques, varias especies de fauna pueden beneficiarse de su trabajo. En otra cápsula te diremos qué especies de pájaros carpintero habitan en El Salvador. No te lo pierdas.